Señoras y señores, inteligentes, conocedores, especialistas, afamados y siempre, siempre bien ponderados, aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Live. Nunca antes la palabra live había tenido tanto significado para nosotros, porque sí, efectivamente, 9 de febrero, estamos vivos, vamos a transmitir absolutamente en vivo, absolutely live, con todos ustedes, y vamos a intercambiar puntos de vista de lo que todavía nos queda de resaca del Super Bowl 55 y pues ya el panorama de nuestro fútbol americano en nuestro país. Me da mucho gusto saludarte, Alberto García Ramos. ¿Cómo estás? Cada vez más copetudo, cada vez más apuestas, para que apuestes esa melena. ¿Cómo te va? Te da envidia, Alberto Arce Castillo. Pues sí, me da envidia, porque así estaba yo de matudo a los 22. Es la realidad. No, hombre, tú ya te estaba cayendo el cabello. ¿Qué te pasa? Ya tenías ahí esas entradas pronunciadas. Saludar a toda la gente. Nadie ha comentado, pero hay muchos juntándose. Comenten, por favor. Esa es la manera más directa que tenemos de hablar con ustedes. Ustedes saben que este programa es una conversación entre todos los presentes, así que por favor, sus comentarios. David Alfie Herrera, el primero en manifestarse, un saludo. Mauricio Utrera, mira, hace mucho que ahora sí que no venía el buen Mauricio Utrera. ¿Ustedes creen que no nos acordamos? Pero claro que nos acordamos. Alberto García Castillo dice que tiene falta. Y me voy a acordar, y Mauricio Utrera desde hace como 3 meses que no viene, ya lo dimos de baja. Lo suspendieron. Pero lo suspendió Mark, ¿no?, por andar ahí de grosero. Que nos diga el buen Mauricio Utrera un saludo. Compartan, por favor, esta transmisión a todos sus amigos y no amigos conocidos que tengan agregados en esta red social, Facebook, y también a los que estén fuera, mándenlo por WhatsApp, tuítenlo. Ya empezó Receptor Live, vamos todos a caer a la grilla. Ah, no es cierto, tranquilos. No, está bien, pero bueno, además el programa de hoy está bien bueno, ¿eh? El programa de hoy vamos a hablar del rating del Super Bowl, vamos a hablar de Patrick Mahomes y de lo que enfrentó con esa defensiva que lo aplastó. Vamos a hablar con el Vice President de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, sí, con el vicepresidente, con el doctor Vanegas, para ver cómo está el panorama del fútbol americano, porque ya ayer tuvieron su reunión. ¿Ayer fue lunes? Sí, ¿verdad? Apenas fue lunes. Hoy es martes. Entonces, ayer tuvieron su reunión semanal. La UNEFA se reúne cada semana, a partir de la tercera semana de enero, prácticamente todo el año, hasta mediados de diciembre, que es cuando ya se van de vacations, porque así lo merecen. Entonces, vamos a platicar con el nuevo Vice President, qué se está diciendo en la UNEFA, porque no sabemos nada de lo que se está diciendo. ¿Qué más, Alberto? ¿Qué más? Va a estar bien bueno el programa, ¿eh? Una lluvia de likes. Pues vámonos rápido, viejito. Si no tienes más que hacer, pues ya ponte ese Twitter, que ha estado muy activo, nuestro Community Manager, en receptor.com.mx. También la información ha estado muy, muy fluida últimamente. Se traen todos los récords, 17 récords de Super Bowl tiene Tom Brady, y hay quien todavía le está escatimando y le está cuestionando esa calidad del más grande de todos los tiempos. Le regatean ahí sus logros, es que fueron los árbitros, es que es la suerte. Nana, 17 récords de Super Bowl tiene el chamaco, y pues cómo no va a ser the GOAT, el más grande, the greatest of all time de la NFL. No se escucha, dice que no te escuchas, ¿a poco no se...? Prende tu micrófono, Junior. Ay, ya, mira, ya que te lo iba yo a decir.
Vamos a empezar otra vez, por favor, porque el Junior está distraído, señoras y señores. Para que comentaran, porque si no, no comentan, porque si no se la pasan en silencio. Entonces, no, al principio sí se escuché, después lo apagué ahí en el intermedio porque se escuchó un ruido, pero... No, entonces lo que decía es de que, pues, para los estándares del Super Bowl, pues sí es bastante bajo quedarse debajo de los 100 millones de viewers, 100 millones de personas que hayan presenciado el evento a través de la televisión, pero de todos modos, pues 96 millones fueron las personas que vieron esta edición 55, y pues hay varios factores, ¿no? Todo se reduce a la especulación, al menos en esta etapa en la que apenas lanzan estos resultados de rating. Ya después las propias televisoras podrán hacer sus análisis de qué está pasando, qué no está pasando, la liga, los mercadólogos que contratan. Entonces, 96 millones de personas, Alberto. El peor bajito. Desde hace 14 años. ¿Cómo lo analizas tú, que eres un hombre de medios y de fútbol americano? Fíjate que el partido, ya lo decíamos desde el postgame, un partido soso, un partido defensivo. Que un partido defensivo, para los que no le saben mucho al americano, pues se les hace un poco aburrido, soso. Y entonces, porque no hay gran espectáculo, porque no hay muchas anotaciones, porque no hay primeros y 10, y entonces eso lo va a hacer un poquitito, pues, para algunos aburrido. Y el otro factor es de que, pues sí, desde el principio les plancharon su tacuche a los Chiefs, y todavía cuando regresan de ese espectacular medio tiempo con Weekend, y recibían los jefes de Kansas City, porque así lo decidieron al inicio del volado, ganaron el volado y dicen, recibo en la segunda mitad, pues esperaba que esa serie fuera de touchdown para que pues se acercara un poco, y nada, al contrario, ¡pum!, nos barrearon y vino una ofensiva de Tampa Bay que todavía les da un touchdown más, y entonces ahí la gente pues ya dijo, no, pues ya se coció. Sobre todo muchos aficionados de la conferencia americana, muchos aficionados de Kansas City, muchos aficionados del niño prodigio de la NFL, Patrick Mahomes. Entonces le empezaron a cambiar y se fueron 10 millones, ¿eh? 10 millones de personas se fueron ya durante, creo que el tercer y cuarto, y vámonos, no queremos saber nada. Dice, entrevista al coach Jaime Rivera, que fue el último head coach de Cheyennes en Liga Mayor. Órale, pónmelo, por favorcito, Víctor Islas, pónmelo. Suena bien, el último coach. Esa historia todavía no la hemos manejado, porque desaparecen los Cheyennes. Solo se oye Alberto Senior. ¿Qué dice el zar de las estadísticas? PUTO. PUTO. ¿Qué es eso? No lo podemos decir. Mark, perdónalo, es el zar de las estadísticas, es el que lleva todas las estadísticas. No, que dice que no hay problema, nada más por eso, mi queridísimo. Solo se escucha, solo se escucha. Ya están varios ahí que se están conectando con nosotros, Alberto. El respeto número 10, Hill, apodo Chita, y el 87, Travis Kelce, faltaron todo el juego. No es así como que... a mí no me gusta, por ejemplo, esa frase de que ay, están dormidos, ya despierten. No, estuvo cañón el asunto. No es de que estuvieran ausentes. Aquí sí hay que darle mérito total a Todd Bowles, el coordinador defensivo, y a Bruce Arians, el head coach de los Bucaneros, porque le salió ese, ya lo platicamos ayer, 4 frontales, te meten mucha presión 4, entonces tienes a 7. Y entonces, pues no es tan fácil. Y al pobre Tyreek Hill, siempre lo veíamos, Alberto, ¿no? 2 o hasta 3. Tú identificaste jugadas que hasta 3 estaban sobre él. Pues no es que no haya estado, ¿no? No es que no haya estado dormido, que no lo ayudaron. No pudieron, porque así es el fútbol. El fútbol es de que te vence. Dice puro. Ah, puro. Puro. Ah. Puse puro. No. Ahí no dice puro. No dice PUTO, mi queridísimo zar de las estadísticas, que no lo vea Mark Zuckerberg, porque te nos vas 3 meses suspendido, ¿Qué más, mira, Alberto? Entonces, Víctor Islas ya etiquetó a Jaime Manuel Rivera Ramírez, que es la propuesta, entrevista, el coach Jaime Rivera, el último head coach en Cheyennes de Liga Mayor. Entonces, pues ya al rato te pones en contacto con él, claro. Alberto García Castillo, Mauricio Utrera, hubo muy buen scout, dice Uriel González, perdón, esto cambia las letras, puse puro. Tranquilo. Yo no lo sé, o sea, yo ya, yo no dudo de su herramienta, que es Mark Zuckerberg, viejo, y los teléfonos, viejo. No somos...
No somos. Ese lo vamos a guardar. Ya lo guardé. No somos snitches. O sea, no chismeamos. No vamos a ir a decirle a la profesora. Es que dijo esto. Tranquilos, por favor. Mark. Entonces, Mauricio Utrera, hubo muy buen scout. Sí, la realidad es que. Pues ya lo hemos hablado desde el domingo, el lunes, hoy martes, y no podemos dejar de hablar del gran, gran trabajo que hizo, como dices, Alberto, Todd Bowles, el coordinador defensivo de los Buccaneers de Tampa Bay, justamente al robarse, y eso no lo digo de una mala manera, hasta los propios entrenadores de la NFL así llaman, que la liga, la NFL, así lo dicen en inglés, es un copycat league. Que si lo traducimos es simplemente una liga de copiones. O sea, y lo vimos. Sí, claro. Lo vimos. El mejor ejemplo fue en estos playoffs, cuando en la jornada de la ronda divisional, la ronda de comodines, perdón, los Chicago Bears le mandan ahí una jugada reversible. Mitch Trubisky tiene un pase profundo solo contra los Santos de Nueva Orleans y era touchdown, solo que se le cayó al receptor en las diagonales. Pues, ¿qué hacen los Santos? Ellos ganaron ese partido, avanzaron a la siguiente ronda y la misma jugada, exactamente la misma jugada, la corrieron. Y para eso fue touchdown y su receptor no tiró ese balón. Entonces, por eso dicen los coaches, es una liga de copiones, o sea, lo que funciona, dices, ah, mira, eso está bien, eso funciona, logró anotar o está deteniendo, claro, pues fusílatelo, claro, ¿no? Y eso fue lo que pasó. ¿Sí? El coach. Adáptalo, o sea, de inmediato adáptalo. Y es que es una competencia, o sea, es un capital, es el fútbol americano. No, profesional es un capitalismo, pero de facto, así de inmediato. Es como saca el joven Steve Jobs un teléfono celular, ¿no? Un teléfono y ya, mira, aquí está una computadora. Pues de volada, viejo. Los Samsung y los Nokia y los Sony, todo el mundo de volada. Hasta el propio Steve Jobs decía, oye, espérate, no me tienen que pagar derechos. No, viejito, pues la idea la pusiste, gracias, qué bueno que lo hiciste. Pero es luego competirle y competirle con lo que traes. Y en el fútbol americano mucho más, porque todo el tiempo están viendo esas jugadas. Y si se dan cuenta ustedes desde que tenemos medio noción desde los 60s, entonces, ¡pum!, que ya sacó tal universidad, por ejemplo, en el college de Estados Unidos, ya sacó tal universidad la formación T. Ah, pues, ¿cómo es? Ah, mira, pues está buena. No, pero ya de ahí es la T-Vir. Ah, mira, y no, que ya salieron en profesional porque hablen al flanqueador. ¡Órale, pues! Y entonces todo el mundo está adaptando situaciones y, como tú dices, pues copiando, pues sí, pero más bien es súmale a nuestro sistema qué están haciendo y vámonos. Eso lo entiendo, pero los coaches de la NFL lo dicen porque pues así es, cópialo. Si a los 49ers les funcionó tres cuartos, pues que a nosotros nos funcione cuatro, cópialo. Oye, nos está dando el efecto Super Bowl, viejito, ya se nos fueron como 10 millones. Trépenlo, por favor, ayúdenos, compártanlo, lluvia de likes. Yo creo que fue esa palabra que puso el zar de las estadísticas la que ahuyentó un poquitito, a ver si tienes un poquito más cuidado, mi Uriel, por favor, el PUTO, ese es solamente para los Serafín. Ta llegué, el Serafín, le mandamos un saludote allá hasta la región de La Jusco, allá por Canal 13, TV Azteca, y hay comentar ese número de cosas. Entonces sí, Alberto, pues ahí estuvo, yo creo que sí vieron cómo le hacían para pararlo. Creo que se basaron fundamentalmente en la defense de los 49ers del Super Bowl anterior, y le salió muy bien a los Buccaneers. Nunca la pudieron resolver. Y ahí me extraña para Andy Reid y bien Emi. Pues si la padecieron tanto y la sufrieron tanto en el Super Bowl, tres cuartos los tuvieron controlados, era para que hubieran buscado algo para que la contrarrestaran. Hay que tomar en cuenta también que su línea ofensiva estaba dañadona. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. El fútbol es una multifactorial situación en la que hay que estar resolviendo al momento. Y chin, pues a veces se puede y a veces no. Pues finalmente es un juego, ¿no, Alberto? Pues es lo que ya también algunos expertos de allá de los Estados Unidos están diciendo, que le faltó esa adaptabilidad, si esa es una palabra en el español, no lo sé. Al staff de coacheo de los Kansas City Chiefs, al staff a la ofensiva de Eric Bieniemy, a la defensiva de Steve Spagnuolo, o sea que sí fue
una situación sorprendente porque hay mucha experiencia en ese staff, sí. Pero de plano no pudieron resolver. No pudieron. Zaid López, qué bonito fondo de pantalla usan hoy. Sí, es que ya se acabó la NFL, se acabó ya el fútbol americano en los Estados Unidos y pues damos la vuelta, ¿no? Damos la vuelta que lo que más les gusta, y yo creo que por eso el rating empezó tan alto este martes, es la grilla tremenda. O sea, no, y además compartan que vamos a tener al vicepresidente de ONEFA. Tremenda. En un momentito más vamos a tener al vicepresidente de ONEFA para que nos platique qué va a pasar con estos torneos de primavera, cómo vienen las infantiles, qué están esperando de la Liga Mayor, toda esa situación que nos atañe y nos importa de manera próxima es lo que vamos a ver con todos ellos. Así que compartan, en un momentito más nos vamos a reunir con el vicepresidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Dice Eduardo Serafín, pies, hablen de cosas interesantes. No, hombre, este escribe con los dedos de los pies. Córtate las uñas, mi Serafín. Pero las de las patrullas, por Dios. Pies, hablen de cosas interesantes. Pies, hablen de cosas interesantes. Pie derecho, dite algo. Pie izquierdo. De hecho, qué perro. Ese será mi que traza. ¿Qué más, Alberto? Que ya en unos 10 minutitos más nos enlazamos. Sí, entonces vayan preparando ustedes también sus preguntas. Sí. ¿Qué quieren saber de la vicepresidencia? Ya hablamos de este tema semanas atrás, el cambio que se dio. Al final de cuentas, el doctor Vanegas llega por... No, o sea, llega por esta situación de que las presidencias, o bueno, los lugares en la mesa directiva son institucionales, ¿no? Entonces, lo ocupaba Luis Parra dejó esa representación ante la ONEFA del Poli porque se fue a la federación, entonces entró Eduardo Vanegas a su lugar, el IPN se mantiene con la vicepresidencia, que es una situación, insisto, de que las instituciones ocupan esos lugares. Ustedes recordarán que cuando la UNAM muy recientemente ocupó la presidencia, ¿cuándo fue? ¿Del 16 al 18? 16 y el 19. Más o menos. Sí, 16 al 19. Sí. El anterior a la Autónoma de Nuevo León. Primero empezó Raúl Rivera como presidente de la ONEFA porque él era el representante de los Pumas, o bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes ante la ONEFA, él sale de la universidad, lo mueven de su posición y entonces entró Radamés Gagiola, pero insisto, son posiciones de instituciones. Ahora, la otra situación que ya sabemos que el doctor Eduardo Vanegas ha sido alguien muy movido, muy mediático, muy presente en la imagen de lo que ha sido el crecimiento del fútbol americano en el IPN en sus últimos, ¿qué será?, 2 años. Él fue director del deporte en el Instituto Politécnico Nacional un año y medio. Sí, después se movió a la Secretaría de Seguridad, o qué era, el Departamento de la Seguridad Interna, ¿no? De ahí, del propio Instituto Politécnico Nacional. Y creo que ese sigue siendo su puesto, ¿no? Creo que ese sigue siendo su puesto dentro del instituto. Y sí le tocó esa época en la que hicieron alianza con la LFA y entonces consiguieron el Estadio de la Ciudad de los Deportes para algunos partidos de los Burros Blancos y de las Águilas Blancas, que eso fue gran éxito, ¿no? Le fue bien en ese asunto. Y ya de repente, dos o tres medidas, se peleó cuando a la intermedia de las Blancas los vetaron porque les descubrieron un cachirul, que fue el coach de los Cheyennes el que dio a conocer eso, y entonces se aventó un broncononón con el actual presidente de la ONEFA. Pues ha sido muy activo, ha estado muy proclive ahí a los medios y a la situación mediática, entonces pues le va bien. Falleció Marty Schottenheimer, lo recordé con los Browns en sus mejores épocas, sí es cierto, dice Joel Ramírez desde Querétaro, te mandamos un saludo, Julito, y sí, hombre, que no estaba tan grande Marty Schottenheimer, 77 años me parece, Alberto, y desde hace 4 padecía de la terrible esa enfermedad de Alzheimer, entonces, híjole, qué duro para uno de los grandes, para mí era un grandísimo coach, equipo al que le ponían y equipo al que levantaba, no solamente esos Browns, ma. Se fue después a levantar a Kansas City, se fue después a levantar a los Chargers y uno más, y tuvo uno más ahí también con otro equipo, no me acuerdo con quién. Y bien, bien, buenazo, coach Marty Schottenheimer. Sí, es lo que dice Joel Ramírez, también Sergio Guzmán Bazán reportándose
Buenas tardes, noches, Nezahualcóyotl presente, saludos, saludos al buen Sergio Guzmán, comparte la transmisión para que le llegue a los 4 millones de nezahualcoyotlitas que hay en esta hermosa zona metropolitana del Valle de México. No son 4 millones, son como 2, ¿no? En el 2 millones, 2 millones, sí, son 2 millones, porque ya no pudo crecer más Neza, porque se quedó entre Chimalhuacán, entre Catepec, Ciudad de México, y entonces ya no pudo crecer más. Y pero cumplió su cuota de 2 millones de habitantes y ahí los mantienen, 2 milloncitos. Quien sí está creciendo mucho es Ecatepec, allá, porque se está expandiendo y va a llegar hasta las pirámides y dentro de 20 años más llega hasta Pachuca. Entonces va a ser Ecatepechuca se va a llamar, señoras y señores. Compartan, por favor, compartan la transmisión, insistimos. Pues sí, justamente se acabó el Super Bowl, no es que vayamos a dejar de... Se acabó la NFL, perdón, no es que vamos a dejar de hablar de la NFL, pero lo que aquí... No, y además vienen cosas interesantes en la parte esta de estufa, o cómo le llaman los soqueros, esa etapa de estufa, ¿no? Que es de calentamiento, no sé qué, de cambios, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero va a estar bien interesante, Alberto, ¿no? Muchos agentes libres, muchos cambios de quarterbacks, vamos a estar al pendiente de todo eso. Por supuesto que viene el draft para abril, entonces, ¿no? La NFL, sigue la NFL dando de qué hablar. Dice Said López Schottenheimer, yo lo recuerdo varios años en Kansas City, y es algo que tú mencionas, Alberto, muy constantemente, que el fútbol es cruel porque pues el buen Marty Schottenheimer no está en esa categoría de coaches históricos, al menos no de bote pronto, pues porque nunca ganó un Super Bowl. O sea, ya cuando lo ves de números fríos, pues sí, ganó creo que más de 200 partidos y como dices, levantaba cualquier equipo al que llegaba. Entonces la realidad, creo que sí está en el Salón de la Fama, la verdad no estoy seguro. Pero yo creo que sí, si no, pues la NFL lo tendrá que meter de manera póstuma, porque, pues sí, sí, es un coach de esos, como a los jugadores existen, que pues nunca se les hizo, ¿no? El propio Dan Marino siempre es el primer ejemplo más prevalente de esta situación, de ser un gran jugador, pero de no haber podido capturar ese gran Super Bowl, Dan Marino como quarterback, y el coach Schottenheimer, creo que es ese primer ejemplo de un gran coach que nunca, nunca se le hizo levantar el gran trofeo Vince Lombardi. Dice Said López, vio una publicación con posibilidad de cambio del quarterback de Halcones Marinos. Mi buen Alberto García Castillo, tú decías que al joven DeSean le iba a resultar medio mal la situación, que igual todavía no lo cambian, entonces pues puedes tener ahí toda cierta razón. Pero lo que sí es de que ya está generando un efecto en cadena en otros quarterbacks. Russell Wilson ya quiere tener más voz en las decisiones de contrataciones en los Seattle Seahawks. Ya dijo, oye, te digo de que empiezan a poner el mal ejemplo. Esta situación es espérame, te digo esto. Pero ¿por qué mal ejemplo? El fútbol americano es absolutamente vertical, es una dictadura. Vamos a entrar a esta nueva dinámica a ver si funciona. Yo que te podría decir que soy un old school, no funciona. O sea, a los jugadores no les puedes darle el voto. Para eso están los coaches, viejo. Y entonces, esta es la nueva era millennial. Pues bueno, vamos a probarla, a ver si es cierto que les funciona. Porque para mí, la trayectoria de Tom Brady se debe a esa situación vertical, maestro. El chavo es absolutamente disciplinado, viejo. Desde el año 2000, él hacía lo que decía el joven Bill Belichick, hasta que rompieron ya en egos, se fue con Bruce Arians y le dijo, señor, aquí estoy para lo que se pueda yo ayudar. Y disciplinado, concentrado, esa es la posición. Esa es la historia de los ganadores. Pero no, para mí esa es la historia de los ganadores. Hablando de los Buccaneers. Y ya le van a empezar a aventar a Bruce participación. Arians. Como LeBron, quién sabe a dónde va a llegar. Tom Brady le dijo a Bruce Arians, oye, quiero a Antonio Brown. Bruce Arians no quería. Y le dijo, pues bueno, a ver, si ya está rehabilitado, pues tráete. Tom Brady le dijo, oye, Leonard Fournette está desempleado. Pues, y le dijo, Bruce Arians, pues si sale barato, tráetelo. Tom Brady le dijo, pues ahí viene Gronk, ya salió del retiro. Y le dijo, pues bueno, que le caiga. O sea, tampoco exageres. O sea, y de todos modos en los Patriotas también, ¿no? No ha sido tan...
tan sumiso. Y además, ¿Tú crees no, que con él? Bueno, la llevaba bien con el Belichick. Eran dos clavos ahí juntos. Y entonces, oye, ¿cómo ves esto? Una cosa es de que te pidan tu opinión y otra cosa es de que tú la exijas. Bueno, pero eso es lo que está diciendo. No, pero eso es lo que está, es que aquí iba, esta dinámica del fútbol de la verticalidad se rompe cuando los salarios, ese es un problema que también tu gran fútbol choca con el capitalismo. No, con el que también adoras, claro que sí, porque al momento en el que los quarterbacks se convierten en el segundo o tercer empleado más pagado de toda una organización, es cuando empiezan los conflictos, porque tienen la posibilidad, entonces, oye, si yo gano, hay muchos quarterbacks que ganan más que los coaches. Claro, y eso no les permite, viejo. No, sí, en un deporte como el fútbol no les permite tú tienes más autoridad que yo porque ganas más que yo. Claro que estás equivocado, ¿no? Claro que sí, el dinero lo rompe, claro que sí. Entonces, ¿por qué Russell Wilson de repente ya dijo, sabes qué, yo también? Porque son estos nuevos tiempos que están experimentando, viejo. No, vamos a ver si les resulta. No, oye, y eso tampoco de los nuevos tiempos. La autoridad es la autoridad, viejo. Cuando se ha grillado a coaches aquí en México, que ahí eran millennials avanzados a su tiempo, que... Pues sí, pero esas son grillas. O sea, no. Que generalmente, ¿sabes en qué resultan? En nada, en nada bueno. Por eso, pero entonces, o sea, a lo que voy es de que entonces, pues no son los millennials. Porque, pues no, los millennials nacieron desde mucho. No, pero particularmente este asunto donde Deshaun Watson, y dices que ya le prendió también los ojos y le abrió los ojos al joven Russell Wilson, entonces quiere decir que ya es algo que se está poniendo de moda que no lo habíamos visto. No, claro que sí. Por ejemplo, Peyton Manning cuando llegó a los Broncos. Él le dijo a John Elway. ¿Andy Reid? ¿O quién era? No, John Elway. El general manager. Le dijo, oye, sí, está muy bien, pero ármame la defensa. Tráete a DeMarcus Ware. Tráete a este safety TJ Ward de los Browns. O sea, no, tampoco es tan nuevo. Nada más que, pues, antes, digamos que... Que pues se reducía a un cierto número de corebacks, ¿no? Pero es que yo te lo digo. Es cierto, a ver si es cierto. O sea, ¿por qué? Está bien. Está bien que ocurra. Nosotros somos observadores de lo que acontece. Y te digo que es cuestión de los contratos, no nada más porque me lo estoy sacando de la manga. Porque, o sea, porque no es porque Deshaun Watson sea millennial. O sea, no es eso. Es que Deshaun Watson es el segundo empleado mejor pagado de esa organización. Mismo caso de Russell Wilson. O sea, si crees tú que eso no influye, si crees tú, o sea, sí, en tu ideal del fútbol rompe. Pero está rompiendo por esa razón en particular. No porque, ay, es que nacieron en los 90s y entonces son millennials y hay que darles nalgadas. No, claro que no. Viejito, los grandes salarios no vienen apenas de recientes. Claro que sí, o sea, claro que sí. Ha habido jugadores que han ganado muy bien. Está ganando el mayor dinero en toda su historia. O sea, sí, pero siempre ha habido estrellas. Siempre ha habido estrellas que ganan más que los otros. Pero no con estos salarios. O sea, estamos. Antes había coaches que no ganaban tanto. Pero los propios equipos no ganaban tanto. O sea, era proporcional. Que el quarterback sea. No. Es que en los 70s y 80s el quarterback no era el segundo mejor empleado de toda la organización. Eso no es cierto. O sea, ¿cuál fue el primer contrato de $1,000,000? Fue como en el 80 y no sé qué. Pues definitivamente, aunque ganaran sí, un pero millón era, dólares, pero un millón no, de dólares en el 80 y qué, era mucho dinero. Escúchame, de todos modos no eran el segundo o tercer mejor empleado de la organización. Ahora sí lo son. Ahora sí lo son. O sea, aunque fuera mucho dinero, no tenían esa posición de poder económico como ahora sí lo tienen. Y eso es parte de la realidad. No es de que sean millennials nada más. No es de viejito, nada más. Aunque ganen más que el alto comisionado, no les da derecho eso a ellos organizar tú. La liga. Eso creerías tú, pero eso es lo que está pasando. O dígame cuál es la razón. O sea, si la razón es nada más, no, pues es que son millennials, pues a mí se me antoja muy simplista. Se me antoja muy... ¿Ya ves? No, vamos a ver al tiempo. Vamos a darle al tiempo. Mira, bueno, está bien. Ya no te voy a decir si está bien o mal. Yo solo te estoy diciendo la razón por la que está pasando. Yo eso es lo que creo. Yo creo sí, que no, sí, lo entiendo. El dinero tiene que ver
A ver, ya. Ya. A ver, dice. Dice. A ver, ya te nos trabaste, Alberto Arce Castillo. A ver, sí, ahí seguimos. Ya estamos a punto. A ver, ahí dame una señal. Hablan como si hubieran sido testigos presenciales de esas pláticas. Pues claro que sí, mi Serafín. Ya lo decía Confucio. Tú que estudias filosofía, uno de los principales atributos que establecía Confucio era de que tú ponte en los zapatos de los demás. Entonces no estuvimos ahí, pero bueno, estamos tratando de pensar como ellos y eso es lo que ya nos hace, permite el imaginario filosófico. ¡Por Dios! Y que te reprueben en filosofía metaconstitucional, ver, ya vamos, por favor. Vamos a entrar ya con el vicepresidente de la ONEFA, porque ya está en la, ahora sí que ya está en la sala de espera. Y dice Uriel González, ya cambio de tema, puro de lo mismo. Pues cambiamos de tema, vamos a... Cambiamos de tema, el que escribió P-U-T-O, P-U-T-O, tiene toda la razón. Así que ahí estamos, señoras y señores. Uriel González, Mark Zuckerberg, por favor no veas el post que puso. Se lo atribuye a que le fue un dedazo, que se corte las uñas, por favor, porque está ahí como el otro, como el Serafín. A ese ya me lo suspendiste, pero pone pie en lugar de pues. Pero entonces, bueno, ya aparecen de una televisora. El primer contrato de 1,000,000 fue Joe Namath. Ahí está, fijo. El primer contrato de 1,000,000 fue en 1969. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nada más esperamos la imagen del vicepresidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, mi queridísimo doctor Vanegas. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros aquí en Receptor Live. Hola, hola, amigo. ¿Cómo estás, Pibeto? A tus órdenes y aquí. No, hombre. El trabajo y todo. Sí, sí. Qué bueno que nos das un tiempecito. Que damos mucho. Doctor, ya como vicepresidente, ya estás tú ya inmerso en varias de las situaciones tan complicadas que estamos viviendo en todo el mundo, en el fútbol americano en particular, en la ONEFA exclusivamente. Ya hubo una reunión ayer de estas semanales que tienen, ya lanzan un boletín, dicen que van a hacer una sesión extraordinaria, una asamblea general extraordinaria para posponer la asamblea ordinaria que ya debía haberse realizado este fin de semana, ¿no? Platícanos, ¿cómo está la situación actualmente del fútbol americano en ONEFA? Bueno, a todos tus aficionados y toda la gente que te sigue, fíjate que en la ONEFA, desde la primera sesión que hubo, vamos con la intención de buscar soluciones a este tema del regreso a la actividad deportiva. Claro, siempre y cuando con todas las características y condiciones en materia de seguridad sanitaria. Se han abordado varios puntos que existían generalidades que deberíamos de puntualizar. El primero de ellos es, desde la primera reunión, el doctor Bladé solicitó a las instituciones educativas pertenecientes a la ONEFA un oficio en el cual la máxima autoridad en materia deportiva especificara dos grandes puntos. El primero es cuándo regresaba la institución educativa a la actividad presencial. Y el segundo, cuando tenía pensado regresar a la actividad deportiva. En esta sesión anterior y en la que hubo, como tú bien dices, el día de ayer, la mayoría, casi el 99% de las instituciones que conforman la ONEFA, ya emitieron el comunicado por parte de la autoridad deportiva en diversos sentidos, ¿no? Tú sabes que hay semáforos amarillo, semáforo naranja, semáforo rojo, y de acuerdo a esas situaciones, por ejemplo, Cancún dijo que estaba en condiciones inmediatas de regresar. Pero sin embargo, el Estado de México tiene un semáforo rojo. Él indica que de acuerdo a la situación que indica la autoridad estatal, regresará. Y así, bajo ese escenario, hay, por decirlo así, tres grandes aristas. Los que ya pueden regresar de manera inmediata, los que indican que están en posibilidades de regresar a fines de marzo, salvo que alguna situación lo cambie, y los que indican que se va a regresar en el segundo semestre del ejercicio 2021. Esos son los tres grandes rubros de respuestas que tuvimos por parte de las instituciones educativas. Con base a estas respuestas es que se propuso y se votó por unanimidad a propuesta de la Autónoma de Nuevo León, de la UNAM, del Politécnico y de todas las instituciones que la conforman, esta reunión de Asamblea General Extraordinaria con carácter de urgente para tomar decisiones
en las que puedan salir las instituciones educativas en un mismo sentido y no una institución por un lado, otra por otra y otra por otro lado, teniendo en cuenta precisamente esta situación de deportivismo, de que todos debemos de salir en el mismo momento y no tener alguna situación de ganancia, por decirlo así, de unos entrenar ya desde ahorita, otros con fecha posterior, y todos tener la misma dinámica en este sentido. Entonces, ese es el tema. Y el oficio que se presentó el día de ayer iba en tres grandes rubros y se incrementó uno más para la Asamblea General Extraordinaria que se está señalando para el día 22 de febrero. El primer punto es, como tú bien lo señalas, es el tema del regreso. ¿Cuándo regresas deportivamente? Con todas estas situaciones, por eso es importante que estén los representantes deportivos, las máximas autoridades, en esa Asamblea General Extraordinaria para salir con un punto de acuerdo. Ese es la primera cuestión esencial que busca la UNEFA. La otra es la Asamblea General, el Congreso Anual, la Asamblea General Ordinaria que llevan siempre en estos días, que no la van a poder llevar a cabo. Es un hecho, mi estimado amigo, no se va a poder llevar a cabo por los semáforos, por las situaciones. También ese es el punto de visualizar, llevarla al mes de abril, es lo que la mayoría está proponiendo, y queremos ahí también consensuarlo con todos. En algún estado de la República, en algún punto donde las condiciones así lo establezcan. Dime una cosa, ¿quiere decir, y de qué hablaron de la intermedia? ¿La intermedia todavía ven la posibilidad de llevarla a cabo? Ese es otro punto también que vamos a tratar en este 22 de febrero. ¿Qué va a pasar con babies, primavera, con intermedia, con juvenil primavera? ¿Hay posibilidades o no hay posibilidades? Que el consenso lo determine para poder salir de alguna forma, ¿no? Ese también lo vamos a llevar a la Asamblea General Extraordinaria. Y el tema de tesorería, el tema de la situación de los torneos, el reinicio. Sí, hombre, el tema de tesorería se requiere de que el pago de los equipos, pero si no se llevan las temporadas, tendrían que pagar sus cuotas o cómo le hacen. Estamos en medio de un problemón. Son cosas sui generis, por eso se propuso el día de ayer ese tema de tesorería, porque bueno, si, sin las condiciones y sin los recursos necesarios de esas categorías de babies, juvenil, etcétera, etcétera, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Y se debe salir en una cuestión de apoyo solidario a todo este tipo de situaciones, porque estamos sin generar recursos. Está el tema de las instituciones públicas, como el Poli, como la Autónoma de Nuevo León, etcétera, etcétera, donde recibes recursos federales. Entonces, si no se ejerce ese recurso, ¿qué va a pasar con nuestros recursos? Entonces, tenemos que salir con proyectos. A es el óptimo, el B es salir a mitad de semestre, el C es salir con activaciones físicas, etcétera, etcétera, pero tenemos que erogar ese recurso porque, lo contrario, para el 2022, que esperemos que ya estemos en condiciones óptimas, nos generará un recorte presupuestal por no haber ejercido el recurso correspondiente, como tú bien sabes. Sí, no, hombre. ¿Qué problemática se está viendo? En lo particular, en lo personal, más bien, doctor Vanegas, ¿tú cómo ves la situación actualmente de la pandemia y de la posibilidad que una institución como el Politécnico pudiera regresar pronto a las actividades presenciales en su institución? Bueno, sí, mira, en lo personal y como parte del área que trae los temas de seguridad sanitaria en el Politécnico, en conjunto con el doctor Mario Pérez, que es el director de actividades deportivas, y nuestros respectivos jefes superiores, estamos previendo un protocolo. Ese protocolo se ha denominado protocolo específico de regreso a las actividades deportivas por parte de los equipos selectivos y representativos del Politécnico Nacional. Ya estamos muy avanzados, yo creo que esperamos terminarlos en este mes de febrero, donde estaremos haciendo un piloteo, hablando de todos los deportes, un piloteo de los equipos individuales como atletismo, como halterofilia, donde es un deporte individual, regresar con un piloteo en abril, ver cómo nos funciona en mayo y después en junio, julio, hacer la propuesta de los equipos en conjunto, de los selectivos y representativos, tomando en consideración los espacios abiertos,
tomando en consideración la sana distancia, tomando en consideración todo lo que ya en este momento ya es de conocimiento público, ya nos volvemos expertos en seguridad sanitaria todos. Sí, 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 sí. Híjole, pues entonces, pero el riesgo sigue siendo latente, doctor. La gente sigue muriendo, la gente se sigue contagiando. Parece que las nuevas cepas vienen todavía más agresivas porque la gente está perdiendo las batallas ya en cuestión de días. Sí. Ya salió alguien más. Ahí está. Ahí estás, doctor. ¿Sí me escuchaste? Entonces, la situación está muy complicada y la gente está perdiendo ya la batalla en cuestión de horas, ma. Entonces, híjole, yo no sé, tendrán después de este 22 de febrero que ya emitan algunas de los lineamientos mayor información para la gente. La gente está muy consternada, con mucha incertidumbre, pero sí dándole prioridad, y eso me atrevo a decirlo para hablar de la mayoría de las personas, dándole prioridad a la vida, a la salud. El fútbol americano ya nos quedó claro desde marzo del año pasado que no es un tema prioritario. Lo principal es que no fallezcan más personas, que no enfermen más personas y que tarde o temprano pues vamos a regresar. Pero ustedes están sintiendo esa presión de que la gente... Bueno, ¿sí me escuchas? Si no, ya. Sí. En el tema de la presión, efectivamente es eso, porque a fin de cuentas el fútbol americano es una actividad económica en la mayoría de los casos de las ligas FADEMAC o FAMO, etcétera, etcétera. De la UNEFA no, pero sin embargo implica, como te digo, el manejo de recursos, implica que nuestros coaches, entrenadores, preparadores físicos dependen de este deporte, porque hay muchos, por ejemplo, en el caso del Politécnico donde conozco, tienen sus plazas de base, etcétera, etcétera, pero hay muchos que con base en los recursos obtenidos laboran por honorarios, laboran por compensación, etcétera, etcétera, y está en riesgo la fuente de ingresos familiar. Entonces tenemos que buscar opciones, por eso te decía A, B o C. Efectivamente lo que priorizamos es la salud, y no lo negamos, es la salud, pero también debemos de priorizar el sustento de la casa del entrenador, de la casa del coach, la casa del preparador, de todo este tema, de la situación de, por decirlo así, angustia que viven los jóvenes que están encerrados, que no salen, que son atletas, que saben estar en campos, que deben de estar activos, que están perdiendo todo lo que ganaron tal vez en la temporada anterior, en el 2020, que no hubo activación como tal física. Entonces estamos viendo ese escenario. Estamos haciendo, en el caso del Poli, cuestionarios, encuestas, quién ya tuvo COVID, quién ya no, quién sí quiere regresar, quién no, qué condiciones requieren para regresar. El Politécnico tiene, afortunadamente, áreas de ciencias médico-biológicas donde se desarrollan pruebas de COVID a toda la comunidad del Politécnico, donde existe el factor de transferencia para la cuestiones de inmunidad en el sistema tracto respiratorio. Existen ya protocolos de vacunas experimentales del COVID. Entonces, todo eso estamos viendo cómo acercarlo, lo académico, lo científico, la investigación al área deportiva y poder dar alguna opción hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros entrenadores, de hacia futuro, ¿no? De que sí lo vamos a poder tener, siempre resguardando el tema de la salud, como tú lo indicas. Sí, exactamente. Mi doc, ¿cómo te ha ido con la relación con el doctor Bladé luego de ese encontronazo que tuvieron hace un par de años por la intermedia de las Águilas Blancas? Bladé, somos unos amigos, en estos momentos tenemos una relación cercana, acordamos cosas y la intención es trabajar en equipo, trabajar en pro del fútbol americano. La experiencia que tiene él, la experiencia que tiene su servidor, la experiencia que tiene todo el comité directivo, es ahorita sumar todos y dar alguna solución y alguna respuesta concreta a lo que todo el mundo espera. Les digo, a muchos, tú bien sabes que mi hija mayor juega fútbol americano equipado, mi hija menor juega tocho ahí en el área de Lomas Verdes, y ya me dicen, papá, ¿cómo vamos a regresar? ¿Qué pasa? Pues es lo mismo que sale todos los jóvenes, ¿no? Entonces,
es buscar algo que les dé ese aliento, esa esperanza. La activación física por vía Zoom y vía línea creo que ya les está cansando a los jóvenes. Entonces hay que buscar esos espacios abiertos con el plan y el protocolo que salió en la Ciudad de México y en el Estado de México de reactivar sin arriesgar. Es como se está basando un poco este modelo de protocolo de regreso a la actividad física en el Politécnico y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las medidas necesarias. Dice Mauba Barrios, dado el problema con la disponibilidad de las vacunas, es probable que para mitad del año no se llegue al calendario que en un inicio se había planteado. En ese escenario, ¿cuál sería la postura de la UNEFA? Bueno, el tema de las vacunas, estamos nosotros orientados precisamente primero a ver la situación de las instituciones académicas y después pedir como instituciones académicas. Ya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se expresó de que tanto profesores como alumnos deben de estar vacunados para un regreso presencial. Entonces, estamos en colaboración con todas estas áreas para poder llevar a cabo algo. Y dependemos, como tú bien sabes, de muchas instancias, claro, de muchas cuestiones para poder salir adelante. Está muy dice Teodoro Monroy, imposible con tanta población regreso a clases. Protocolo de regreso a la vida deportiva muy difícil, al menos la UNAM no. Su rector manifiesta que no hay condiciones. Chequen los lineamientos que sacó el rector. Hasta el 2022 regresan a clases probablemente la UNAM. Las vacunas que caen a cuentagotas, nos dicen. Si una universidad de las importantes en UNEFA, que es la UNAM, dice, señores, nosotros no tenemos situación presencial hasta el 2022, ¿qué pasaría con UNEFA? Sí, bueno, la UNEFA ahí tendría que tomar la situación de por determinación de todos los integrantes de la UNEFA, sabe si regresamos o no regresamos. Por eso es precisamente la importancia de hacer esta asamblea general extraordinaria y ya tomar decisiones claras y concretas para no tener a la gente esperanzada o no esperanzada, y nosotros ya también saber qué hacer y en su caso reprogramar nuestros presupuestos, porque efectivamente el área de tesorería tiene que buscar qué hacer, cómo obtener recursos, cómo manejarlos, cómo bajarlos, continuar con la alimentación de los atletas o no, las instituciones educativas, con la suplementación, el mantenimiento de los campos. Tú sabes que es bastante oneroso, debemos de continuar manteniendo los campos independientemente de que haya regreso o no, o si hay regreso, a saber hacia dónde canalizar nosotros este tipo de situaciones. Mi Doc Manegas, vicepresidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de esa reunión de Asamblea General Extraordinaria el próximo 22 de febrero, ya dentro de 12, 13 días, para a ver qué pasa con el fútbol americano. De entrada, creo que la intermedia ya no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Sí, es casi un hecho, mi estimado amigo. O sea, casi un hecho. Dices, la juvenil de primavera. Los jóvenes, ¿sí? Juvenil de primavera, intermedia de primavera, babies. Casi es un hecho que se va a votar, que no hay condiciones para eso. Y de ahí seguiría las infantiles, que ya en estos días tendrían ya que empezar a entrenar. Muchos ya estaban en sábado y domingo. En fin, qué complicado este asunto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, vicepresidente de la UNEFA. Qué bueno que se llevan bien con el doctor Bladé, porque aquella vez estuvo fuerte mi doc, pero así es la polaca, ¿sí o no? Así es la polaca. Muchísimas gracias, ¿eh? Estamos al pendiente entonces al 22, a ver si nos podemos enlazar días después para que nos platique un poquitito a qué acuerdo se llegó en la UNEFA. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Y saludos a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. 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 Sí, sí, a seguirnos cuidando. Gracias. Así que muchísimas gracias al doctor Eduardo Manegas, vicepresidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Apenitas empezó con el año, ya tuvo ese cargo, y pues bueno, ya nos dice ahí, hay que esperar a esa reunión extraordinaria del 22 de febrero. Trae una agenda ambiciosa donde se van a tratar diversos puntos y empezar a tratar de encontrar luz en el camino, porque ahorita no la hay. Y como él bien dice, de manera personal, es muy probable que la intermedia se cancele por segundo año consecutivo. Hay que recordarle a la gente que el año pasado se jugaron las dos primeras jornadas. Empezó el 3 de marzo la intermedia, se jugó la jornada 1, la jornada 2, y para la jornada 3, que el torneo se iba a empezar a poner muy bueno, Alberto, chin, dijeron, se cierra todo. Acuérdense de ese confinamiento brutal que tuvimos marzo, abril y mayo, y que en junio se reaperturaron algunas actividades, pero esto está peor, Alberto, que hace un año, me atrevería yo a decirlo.
porque hace un año está la situación de la pandemia y por eso mismo, pues es lo que menciona, ¿no? El propio Doc Vanegas, que manda un saludo. Esta situación de que en el IPN, pues al menos tienen contemplado de que las clases presenciales en su totalidad van a regresar solo cuando alumnos y profesores ya estén vacunados. Y pues, ¿cuánto falta para eso? ¿Cuánto falta para eso? Híjole, ¿cuánto falta para este, eso? También este prototipo que nos platica que están ideando en el Instituto Politécnico Nacional, un protocolo de reactivación entre sus jóvenes estudiantes atletas. Primero en deportes individuales. Exacto. Yo creería que ahí es donde se va a quedar, porque está muy complicado. O sea, podría yo entender en esos deportes individuales, como él mencionó, la halterofilia, no sé, me puedo imaginar el tiro con arco, si es que el IPN tiene tiro con arco, creo que sí tienen. Pero ya los deportes en contacto ya lo veo muy complicado. Y no en contacto, simplemente deportes en equipo, porque involucra pues los vestidores, involucra este contacto físico directo, que es lo que hablábamos hace 9 meses. Que hace un año. No veíamos posible, por ejemplo, en la NFL y en la NCAA, pero bueno, la NFL tiene la capacidad de hacer 1 millón de pruebas COVID en cuestión de 6 meses, ¿no? Acá llevamos 1 millón en lo que va de la pandemia, entonces... Dice Mau Barrios, es posible que tampoco haya Liga Mayor, y sí, es probable que la actividad del fútbol americano universitario no se lleve a cabo. El zar de las estadísticas, Uriel González, hace un año no se tenía en México casos de pandemia, Mr. Puro García. ¿Cómo que hace un año no se tenía en México casos de pandemia, Mr. Puro García? Hace un año ya estábamos empezando a enterarnos de toda esa información y el primer caso que tienen registrado fue a finales de febrero, mi estimadísimo Josué Uriel González. Entonces, en esta época es cuando la gente se empezó a contagiar en la Ciudad de México. Y entonces el primer caso se dio a principios de marzo, finales de febrero. El 24 de febrero se dio el primer caso, mi queridísimo Uriel González. Y un mes después, el primer fallecimiento por COVID en nuestro país. O sea que estamos exactamente como hace un año, con mucha incertidumbre, con mucho peligro. Pero bueno, quien sí ya nos dijo ahí que sí va a tratar de sacar la temporada es el fútbol americano de México, la FAM, con un protocolo muy agresivo de prevención, con muy poca gente en los estadios, apostándole muchísimo a las transmisiones de televisión, o sea, con recursos para hacerlo. Y y pues yo creo que si la NFL se atrevió a hacerlo y nos entretuvo durante una muy buena temporada, pues a lo mejor ese esfuerzo que está haciendo la FAM para salir en junio o julio, pues pues también va a ser bienvenido, ma, porque, híjole, ¿qué vamos a hacer sin Tocho, ma? ¿Qué vamos a hacer sin Tocho? Hoy es 9, recuerda, para eso te mando tablas, te envío el estudio y no lees. Estamos al inicio de febrero en China y Europa. Híjole, pues bueno, es cuestión de días, mi queridísimo Uriel. Pero estamos prácticamente a como estábamos hace un año. O sea, sí, exactamente el 9 de febrero del 2020 no teníamos casos todavía registrados. Pero bueno, además con esos registros que tiene el gobierno y que tú estás siguiendo esas tablas con información del gobierno, pues quién sabe si sean verdaderamente tan, tan específicas y tan corroborables, ¿no? Alberto, pues está bien cañón el asunto, está bien cañón el panorama, no está grato. Aquí en mi casa de mi madre, por Aragón, al norte de la Ciudad de México, para todos los que están escuchándonos por muchos lugares, se reportó el fallecimiento de un vecino de unos 45 años de edad, hoy en la mañana, y otros dos vecinos también de esa misma edad, hospitalizados graves, uno grave y uno delicado.
Entonces está muy fuerte el asunto de los contagios y creo que como el año pasado, esa prudencia la tuvo el doctor Bladé, que hoy no pudimos platicar con él y por eso tuvimos contacto con el vicepresidente, pero el año pasado ellos estaban muy, muy conformes con que no, el fútbol americano no es prioridad. Yo creo que el agua ya está subiéndoseles, porque como otro segundo año sin fútbol americano, pero pues es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos lo jugamos o no nos la jugamos, Alberto? ¿Qué dicen los bien ponderados aficionados de Receptor Live? ¿Nos aventamos con protocolos y de prevención, pero ya, nos arriesgamos o nos quedamos todos guardados otra vez hasta que nos vacunen? Hijo, esa es la gran pregunta. Estadísticamente le pega más duro a los hombres, dice Roberto Soriano. Bueno, si ni despediste al jefe con un vuelo. Bueno, vamos a echarnos un vuelo, mi Roberto. Órale. Entonces, ¿cómo ves, Albert? Pues sí, es que es complicado, pero creo que es lo que va a tener que ser. Que el fútbol, pues no es prioridad. O sea, estamos otra vez diciendo lo mismo que hace unos meses, nada más que ahora ya tenemos fondo verde y una imagen muy colorida, pero la realidad es de que la misma situación prevalece y peor, y la vacuna pues sí da esperanza, pero pues a los 6,000 vacunados al día no es broma que el país terminaría de vacunarse en el 2060. Claro que no siempre van a ser 3,000 al día. Pero pues ahorita qué ni terrible, hay lotes, ¿no? Man. Ahorita ni hay lotes, o sea, ahorita ya se acabaron los que ya teníamos. Están esperando la vacuna rusa, están esperando la vacuna de Pfizer en descuento. Entonces, pues no, realmente no podemos pensar. Y entonces el fútbol, ¿por qué lo hace? Que, insisto, es lo mismo que decíamos hace 6-7 meses. Yo creo que hay que, como tú dices, la UNEFA tiene que meter freno de mano, man. No acelerarse, dice Manuel Ortiz Langurain, a quien le mandamos un saludo, coach. El Instituto Politécnico no es autónomo. La SEP y las autoridades de salud marcan los lineamientos a seguir. La prioridad es la salud. Efectivamente. O sea, la UNEFA, por muchas ganitas que quiere echarle, está a expensas de lo que diga la UNAM. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, a través del Politécnico Nacional, la Autónoma de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, el gobierno de Nuevo León. Y sí, la gente de Cancún está bien feliz porque allá dicen que están en semáforo amarillo y que no tienen tantos contagios. Pero pues si no hay las plazas importantes, que es el centro, Ciudad de México y el área conurbada de Estado de México, si no hay Monterrey, pues no habría, yo creo, que fútbol americano. Para nosotros sí es prioritario porque amamos el fútbol, pero hay que ser objetivos, dice Roberto Soriano, ¿sí? Debemos esperar y nada es más valioso que la vida. Yo creo que sí hay que retomar otra vez esos mensajes, Alberto. Eso exactamente estábamos diciendo casi un año, ¿no? La prioridad es la vida, la salud, y en aquel entonces pues creíamos todavía que a lo mejor en 6 meses... A lo mejor sí iba a haber Liga Mayor si la pasaban en octubre. No, hombre, tuvimos aquí a la UFAMO donde él nos decía, no, hasta el último momento vamos a intentarlo. Creo que estamos igual, o si no es que peor, que hace casi un año. Tú me lo comentabas, ¿no? Era ese fenómeno de buenas noches, güero 5, ya para qué llegas, ¿no? Sí, ay, mi güero 5. Échate un albur y unas estrellas. Unas estrellitas. ¿De qué o quién hablaron? Regrésale, mi buen güero 5, porque hablamos de todo. Hablamos del Super Bowl, hablamos de los Chiefs otra vez. Y tuvimos al Doc Vanegas, vicepresidente. Eduardo Vice Vanegas, President. Vicepresidente de la UNEFA, representante del Poli. Ya que jueguen Madden, dice Teodoro Monroy, pues estaría bien, ¿eh? Pues que se armen ahí, aunque sea los streamings a través de receptor.com.mx, los mejores jugadores de Madden de cada equipo, y pues ya de ahí coronamos a un campeón de la Liga Mayor, gracias a EA Sports. Dice Roberto Soriano, no entrevistes a Bladé. Tranquilo, Roberto Soriano.
No, es lo que te iba a decir, que tú me dijiste de este fenómeno del túnel, ¿no? La luz en el túnel. Sí. De que pues ya hay luz, pero no llega y no llega y no llega y no llega. Sí. Insisto, y a 3,000 vacunados diarios va a llegar en 2061. Entonces, y no lo digo en broma, ¿no? Aquí, aquí un estudio que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, es una proyección. Que si logramos que el gobierno federal y las autoridades logran vacunar entre 180,000 y 300,000 personas diarias, que esa es una labor verdaderamente titánica, 180,000, 300, vamos a terminar con este problema ya sin contagios, libres del maldito virus, en octubre del 2022. O sea que 19 meses. Pero conforme pasan los días y no tenemos vacuna, y nos dicen, no, es que el próximo mes van a llegar 35 millones. Mientras no ocurra eso, yo creo que nuestro pensamiento tiene que ser, señores, esto va para largo, no nos desesperemos, tengamos mucha fortaleza espiritual, mucha fortaleza mental, y es preferible que lleguemos con vida cuando esto termine. Porque si nos aceleramos, podemos poner en riesgo a personas que después no podamos ya recuperar. Creo que ese es mi pensamiento hoy, 9 de febrero de este 2021, donde la situación está muy complicada, y qué hacemos, ¿no? Dice Mau Barrios, ¿qué dice? Mau Barrios, creo que ya nos había dicho, y si no... Voy a asumir que eres de la UNAM, mi querido Mau Barrios, porque eres bien chairillo, pero yo no lo digo. para mí no es negativo, para el señor acá de la derecha sí, pero para mí al contrario, hasta lo aplaudo, mi querido Mau Barrios. Pero lo digo porque dice, en la NFL hubo muchos casos de contagio con todo y su poder económico para tener pruebas. ¿A poco sus protocolos serán igual de rigurosos y tendrán los mismos recursos? Pues es lo que yo he dicho desde hace... 7 meses, y de todos modos yo a la NFL la sigo cuestionando, pero bueno, yo no le hago cosquillas al hegemón, ¿no? Que es la NFL, entonces sí. No, pero fíjate que el fútbol americano de México, la FAM, pues son 6 equipos, ¿no? Son de a 40 jugadores, o sea, el universo es menor. A lo mejor puedes tener cierto control a un universo mayor como es la NFL de 32 equipos, ¿no? Las infraestructuras aquí son mucho más pequeñas. Pues ojalá. ¿Qué más, Alberto? Dice Manuel Ortiz Lagurain, los que jugamos fútbol americano sabemos que es importante el deporte, pero la vida es primero. Pregunto, ¿ustedes arriesgarían a sus hijos los llevándolos a entrenar? Híjole, yo... Esa es la gran pregunta. Yo no tengo hijos, ¿no? Al menos que haya por ahí uno perdido, pero yo no... Sí la pensaría dos veces. Sí la pensaría dos veces. Si ya me toca ir a cubrir algún partido de la Liga Mayor, sí la pensaría dos veces. O sea, que mejor me quedo en mi casita y lo veo por la tele, si es que lo trae el 11 o el 14. Creo que sería más fácil porque, híjole, falta un montón todavía. Dice Robert Soriano, aún vacunados no es garantía que el COVID desaparezca y menos que no te pegue. Si no tienes el ciclo de vacunación completo. Sí, eso es lo que dice el estudio de la UAM que citabas. No nos digas eso, por favor, Roberto. Vámonos. Sí, tienes razón, tienes razón, Roberto Soriano, Y dice, sí, soy universitario de la UNAM. Ya son 7, señor García, pura falla. Puro falla, ya son 7, señor García, puro falla. ¿7 qué? Pues ya son anillos. 7, creo. 7 anillos de Tom Brady. 7 anillos. Oye, mi Uriel, de acuerdo con las estadísticas que marcas, domingo y lunes, casualmente, siempre los registros son muy bajitos. Sí, es que está de vacaciones. O sea, les da flojera registrarlos. No, les da flojera registrarlos. Y a partir del martes... Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pum, van para arriba. Y domingo y lunes, pues, como que le echan la flojera. No puede ser posible. Estamos en un mundo en el que todo lo malo está aflorando. Ojalá esto se mejore. Carlos Marín, hola, ¿qué tal? Pues algo que podría ayudar en acelerar el proceso de vacunación son los permisos de comercialización de las diferentes vacunas que, según yo, se van a dar en junio, julio, y entonces ya las personas tengan la posibilidad de comprar vacunas y eso va a acelerar el proceso. ¿Cuánto podrá costar la vacuna, Alberto? ¿Unos 1,000 pesos?
creo que caro y creo que sí mucha gente pudiera comprarla, maestro. En la NFL tienen la capacidad de aislar a sus jugadores. ¿La FAM podrá hacer eso? No lo sabemos, pero dicen que traen un protocolo muy bueno. Uriel González, FAM. Eduardo Montesinos, esperemos que Vladeno pida extensión a su reinado en la UNEFA, que ya se vaya. Lluvia de likes, dice Joel Ramírez. Uriel González, yo te envío por días, caballero. Sí, pues diario lo recibimos, pero pues con base en las cifras oficiales, mao, del buen Gatel, pues yo la verdad no creo mucho. Vladé que se vaya, dice Roberto Soriano, tranquilos, tranquilos, FAM, son 7 equipos, mira, son 7 equipos, no son 6, siempre con la precisión. Por favor, sean objetivos, no comparen NFL con ONEFA, please. Sí, hombre, pues esa es la otra, esa es la otra, son realidades diametral y abismalmente diferentes, Alberto. Allá tienen estadios de $5,000 millones de dólares. Y ya viste que el Cooks puso ahí en un Twitter los estadios en Texas los más caros, $84 millones de dólares, $75 millones de dólares, un estadio de preparatoria en Texas. Nosotros, ¿cuánto cuesta nuestro Wilfrido Massieu? Que durante muchos años estuvo cerrado, que porque fallas arquitectónicas y no le hicieron nada y está igualito. ¿Cuánto cuesta nuestro estadio Ciudad de los Deportes, no? Que desde 1940 y tantos que lo hicieron, no ha habido cambios. Dice, por favor, sean objetivos. Dice, no, ahí vas cara a la vacuna. No, ahí te vas cara a la vacuna, $20, lo que sea, cara muy cara. O sea, $20 son $400. Fíjate, o sea, yo la puse $1,000, que dije $1,000, que se formen, órale, la gente a comprarla, pum, 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 que se la pongan. Si todavía sale más barata, pues mejor. Que los borregotes cambien becas por vacunas, ja, ja, ja. Hijo, esa podría ser una la nota. ¿Cómo vas, mi Carlos Marín? Ya nomás para preguntarle a Carlos Marín y nos vamos, mi queridísimo. Ya saliste, estuvo pesadón, tus padecimientos. Qué bueno, mi Carlitos Marín, ya te veo muy, muy contento. Alberto, no queda de otra. El Bu Rivera, el que era doc de los Pumas, hermano del coach Raúl Rivera, el Yoyo, claramente se lo dijo. Dice, a ver, Raúl, la mejor recomendación es no te contagies. Si te contagias, entras a una ruleta donde todo puede pasar. Desde que te vaya muy bien con síntomas muy leves o ningún síntoma, o que se te complique, vayas al hospital o incluso que fallezcas. Entonces, está reaccionando el virus de manera distinta, de manera muy, muy diversa en los organismos, y hay gente que no le pasa nada y hay gente que sana, delgada, atlética, que se los lleva el carajo. Entonces, esto está de tengámosle miedo, porque el miedo es respeto. Y el respeto y el miedo son mecanismos de defensa para que mejor no nos contagiemos y comentarios, Alberto. Dice Samuel Dueñas. Bueno, primero Carlos Marín dice, ya me dieron de alta de la neumonía, de regreso a la batalla. Bien, bien hecho, mi buen Carlos Marín. Eso significa que ya vas de salida de la batalla contra el COVID. Nos da mucho gusto. Dice Samuel Dueñas. ¡Oh, no! ¡Desaparecimos! ¡Ay, es de Alberto García Castillo por colgado! Samuel Dueñas dice, ahorita que comentaron, ¿saben de EA Sports del colegial para cuándo saldrá? ¡Saludos! Pues dice Samuel Dueñas, no hay fecha oficial. Lo que estimemos son eso, estimaciones, pero máximo. Yo, que soy jugador, por ejemplo, de consumidor de EA Sports, de Madden, le estimo un 2022, mínimo, no, definitivamente no va a salir este 2021, mínimo por ahí del otoño de 2022, como para cuando se estima también que se acabe la pandemia en México. Me volví joven con esta pandemia, Roberto Soriano, el fútbol puede esperar, salud y vida, Alberto Senior, y a esperar la vacunación, no te contagies, es verdad. ¡Felicidades, Mau Barrios! Bueno, yo espero al final de todos volverlos a ver a todos y ver y llorar y recordar a los que se fueron. Así es, mi querido Roberto Soriano. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de martes de Receptor Live, mañana a las 6 de la tarde por la misma señal, receptor.com.mx. Así nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram
y en el ciberespacio, por supuesto. Y en YouTube nos encuentran como Receptor Video, su servidor, que ya no me ven, pero aquí sigo. Real Beto García en Twitter y Beto Receptor a mi derecha, que ya también desapareció en Twitter también. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Cuídense, no se contagien. Hasta mañana, Sergio Guzmán Bazán. Hasta mañana, Eduardo Montesinos. Hasta mañana a todos. Gracias. Pásela bien.